Bueno, chicos, me quito esto. Empezamos con otra aventura. Nos hemos venido a Bodegas Altión. Aquí la tenemos. Estos fantasmas que vienen. Con toda la cuadrilla. Y vamos a investigar esta bodega, que es una preciosidad. Ha estado toda abandonada, porque se fue a la quiebra. Y vamos a entrar y vamos a investigar todos los rincones por ahí, a ver qué nos encontramos. Ya os contaré, a ver. Ya está la gente entrando, vamos para adentro. A ver, cambiamos aquí. Bueno, aquí estamos. Fijaros cómo está todo desvalijado. Bueno, vamos investigando, ya vamos grabando y ya vamos enseñando las cosas, a ver qué nos encontramos. Bueno, chicos, ya vamos a por aquí. Fijaros. A ver qué por aquí. Esto es la zona del hotel, aquí estaban las habitaciones, creo. Ah, sí. Aquí estaban. Sí. Se ha quedado un cristal. Yo soy pintora de rostro de montaje malo. A ver qué por aquí. Y con esto ponía las paredes para que se. Fijaros qué pena, cómo está todo esto. Todos los vándalos. Aquí, ¿qué hay aquí? Estas son la parte del hotel donde tenían las habitaciones, los salones. Sí, ya se tienen goteras por ahí. Abajo se ve como un aparcamiento. Luego vamos a. Vamos, y tenemos mucho que enroscar aquí, mucho que mirar. Vamos a. A ver qué por aquí. Aquí otro, fíjate, es un laberinto esto, lo que hay aquí. Fijaros, fijaros. Aquí hay una terraza. Mira, una bañera, mira qué bañera hay aquí. Mira la bañera, fíjate, mira, 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 mira. Pues qué raro que le hayan dejado que le hayan quitado un dato, porque vamos. Pena. Seguimos. Fíjate, las puertas de cristal, para el baño. A ver por aquí. Aquí tenemos otro igual, con el baño ahí de cristal. Las habitaciones. Claro. Y menudo cristalera que tiene. El tamaño del cristal. Ah, calla, que eso es un balcón. Es un balcón. El balcón. El baño es la parte del hotel. Son las habitaciones. Hay baños con bañera y todo. Hay baños con bañera. Sí, creo que eran individuales. Con todas las. Con la puerta de cristal y. Pero gordita y bien, de las que no. Aunque les des un golpe, no se rompen tan fácil, ¿no? ¿Qué hay por aquí? A ver. Hay. Otra por aquí. Madre mía. Otra habitación. Y otra habitación. Se han llevado, han desvalijado hasta las bisagras. Sí. Qué mira, ¿y aquí qué es esto? Mira, esta se moverá, mira. Qué pena.
Como han roto todo aquí. Mira, aquí están los ascensores. Aquí hay otra escalera, hay otra que baja. ¿Dónde está la gente? ¿Arriba? No lo sé, yo estoy todo el rato con botes y me encuentro sola todo el tiempo. Chicos. La escalera, vamos a subir arriba y luego ya vamos bajando. Venga, subimos, subo yo. Vamos a ver lo que hay aquí arriba. Vamos a ver. Fijaros aquí, ok, aquí. Esto es lo mismo de abajo. Muebles no hay por ningún sitio, solo los llevarían también. Han llegado todos. Eso es lo que más activaría. Y aquí pues está. Esto es la parte de techo donde están las instalaciones. Las tuberías. Que esta se ha desbocado aquí. Y entonces el agua va para afuera. Bueno, vamos a ir bajando por esta escalera a ver dónde salimos. Aquí tenemos los ascensores. Rotos, fosos, la cabina del ascensor. Por aquí no sabemos qué hay. Por aquí. Una especie de cuarto. Pasamos por aquí. Vamos por otra vez. Se oyen ruidos por ahí, para atrás, que se haga el aire porque ahí detrás no hay nadie. Aquí tenemos, creo que es otra habitación. Sí. Pasa que aquí lo han tabicado para que no se pueda entrar, pero al final la gente ha entrado y ha desvalijado todo. Una pena. Aquí también, esta habitación. Son iguales pero de colores diferentes. Y aquí toda la cuadrilla, ¿qué os parece? Esta es la habitación verde. Bueno, ¿quién quiere llevarse una bañera? Hay bañeras aquí. ¿Qué os parece toda esta cuadrilla que se ha metido aquí, que está prohibido meterse a investigar y a explorar todo el mundo? Verás un bloque como lo he tenido. Se meten en todos lados, esto no hay derechos. Coño, bueno, pues sigo enseñando. ¿Queréis una planta que me está girando? ¿Ruido? Después del teléfono y la metemos en el bolsillo. ¿Qué? ¿Vais a bañar o qué vais a hacer?
Bueno, aquí tenemos a Mariano que está investigando. Ah, mira, a ver, ya decía yo, esto tiene pinta de ser un... ¿La caja fuerte? Exactamente. ¿Pero había dinero o no? Sí, bueno, seguimos. Vaya como polvo, se ve en la grabación, ¿verdad? No, pero te digo ella. ¿Quieres salir fuera? Lo que pasa es que está tabicado, están tabicadas para que no, están tabicadas las escaleras, o sea, el balcón. Menos una está. Bueno, vamos a seguir por aquí a ver. Hasta que sacaron. Hey. Qué laberinto. Y qué pena, ¿eh? Es una pena, sí. ¿Habéis sentido por aquí a ver? Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Tu habitación? Pues un poco más. Ah, la viene por aquí. Ah, un huequito aquí. Pero bien buenas, ¿eh? Yo ya me conformaba con una de esas para mi casa. Bueno. Los ascensores. Salón de. Mira, chicos. Tenemos aquí la discoteca donde vamos a preparar el baile. Fijaros. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Espera, por aquí a ver qué hay. Fíjate. Fíjate qué maderas más bien puestas ahí arriba. Fíjate las cristaleras. ¿Y el techo en el mono? Qué bonito. Esto pues sería reservado. Una terraza, ¿eh? Una gran la terraza de la habitación. Una preciosidad. Ahí tendría la barrita. Estaría insonorizado. Mira los aislantes. A ver. Por aquí tú. Están por aquí bajando. La gente ya. Vale. Bajando. Este perro no se va a cortar. Debería ir. Por aquí. Este perro no va a cortar. Ah, este es otro cuartito. Están bajando ya por allí. La mía no se cortó uno. Pero no sé, no hay que bajar, ¿eh? Ah, mira. Aquí. Madre mía, esto es un laberinto, ¿eh? Aquí te puedes perder. Esto es un laberinto, chicos. ¡Buah! Sí. Aquí otro cuarto. Un cuartito. Aquí hay otro cuarto. Bueno. Aquí qué hay. Estos son los cuartos. Otro ascensor. Aquí viene uno solo. Han bajado por aquí. Aquí viene uno solo y tiene que coger y. Tres escaleras. Aquí salimos. Vamos por aquí. Fijaos qué movida hay aquí. Todas las instalaciones. ¡Seis abajo! ¡Estamos aquí! Fijaos qué hay aquí. Madre del amor, lo que hay aquí. Increíble. Lo que hay aquí. Vamos por aquí, altas escaleras. Oímos golpes al fondo y no sabemos de qué son.
salir a golpes y tener una puerta y dejar un fantasma que está viviendo de nosotros. Aquí hay unas rampas. Aquí hay un almacén con cosas. No os metáis que huele muy mal ahí. Por ahí se sale. Que pone la flecha. No os metáis ahí que huele mal. Igual nos chupamos alguna cosa que no. Otro cuarto. Almacenes para mantenimientos. Sí, porque estoy grabando. ¡Oh! ¿Dónde nos lleva Ricardo? Yo qué sé, esto es un laberinto. Aquí hay un baño. Aquí hay otro cuarto. Con un armario. Aquí hay otro. Aquí parece que ha librado el agua y el espejo. Estos son como cuartos. Pero no sé. Y se me ocurre la educación en la casa de las luces. Este es el otro. Ahí hay una del grupito que se ha perdido por ahí. Esos cristales son muy duros, ¿eh? Sí, para mí es la bodega. Vamos a seguir por aquí, que esta gente va muy rápida, pero no hemos investigado todavía por aquí. Fijaros lo que hay aquí, que es la bodega, la parte de la bodega donde se ve. Fíjate, fíjate. Oye, para allá había más escaleras. Madre mía. Hay una flecha. Madre mía, madre mía. Fíjate. ¿Pero esto qué es? ¿Esto que te puede estar toda la mañana? Mirando por aquí. Madre mía, madre mía. Fijaros lo que hay por aquí. Fijaros. La rampa que hay aquí. ¿Que esto dónde irá? Vamos a ver. ¿Dónde irá todo esto? Si nos encontramos alguna cosa rara por aquí. Esto es una rampa, yo qué sé, para bajar a cosas, vehículos por aquí.
es la recepción en la parte de arriba. Sí, esta es la parte de arriba de cuando hemos, donde hemos entrado. Hemos entrado por esta puerta, pero abajo. Esta es la parte de arriba, la parte del hotel es esa. Vamos a bajar por aquí otra vez porque, sí, ya sé, estamos en el piso de arriba. Nos hemos perdido a todo el grupo. ¿Y ahora por dónde han ido? Tranquilo, al cárcel no se pierde, solo vemos. Por aquí. Claro, damos la vuelta por aquí, a ver. Fíjate lo que hay aquí. Mira qué bonito, mira. Ah, sí. ¿Y aquí dónde bajamos? A la segunda, a la planta de abajo, ¿no? Almacenes, donde guardarían las barricas, donde guardarían las botellas, etc. Aquí guardarían las barricas, las botellas, todas esas cosas. Por aquí, por esta puerta. Tened cuidado donde pisáis, ¿eh? Qué bonito, mira esto, ¿eh? ¿Has visto lo de arriba? Fíjate qué techo más preciosidad. Qué bonito. Qué techo de madera, ¿eh? Qué techo de madera. ¿Sabes lo que hay aquí? Qué maravilla, qué pena de bodega, qué pena de abandono, que todo se ha ido al garate con lo que vale hacer esto. Fijaros a la cuadrilla allí. ¿En qué sitio se meten? Fijaros el techo. Solo ese techo, la dineral que vale hacer eso, de madera. Bueno, seguimos con la investigación. Como va a venir uno aquí solo, se puede perder. Madre mía. A ver dónde nos meten estas. Aquí hay una rampa que sube arriba. Vamos por aquí. Vamos bajando que quiero grabar desde abajo. Mira, arriba si quieres, por ahí subes a lo de arriba que te hemos dicho. Y arriba no hay nada. ¿Dónde has estado? Pero el sitio más reducidito no hay nada, la puerta esa que sale a la calle. Pues, pues, pues para abajo, venga. Vamos para abajo. ¿Y aquí qué hay? Ah, la habitación es como has visto. Vale.
Cuidado aquí, no vayas a pisar y os vais a caer. Venga, seguimos. ¿Quieres aquí? Sí, sí. La parte intermedia. A ver. Sí, esta es la planta primera, digamos. De donde hemos actuado. Aquí hay baños. ¿O qué es esto? Más que baños, yo creo que es alguna sauna o algo. Sauna, ¿verdad? Sí. Parecen saunas, sí. Tiene pinta, no sé. No sé qué es. Pero están aquí. Bajamos para abajo. Cuidado de donde pisáis, ¿eh? Cuidado donde pisáis, cuidado atrás. Cuidado, cuidado, que hay agujeros sin tapar. Bueno, vamos a bajar abajo, venga. ¿Dónde está la escalera? Aquí. Vamos. Por aquí ya estamos abajo. Vamos a ver lo que hay aquí. Qué pena. Esto está lleno de agua y tiene pinta de tener bastante profundidad. Un aceite. No sé. Cuidados. Pero tiene pinta de tener bastante profundidad eso, ¿eh? Cuidado con los agujeros, no os vais a caer, ¿eh? No, una fuente no. No, no, no. Aquí había una prensa. Sí. Sí. Una fuente. Mira qué cuadrilla. Fijaros lo que hay aquí. Qué bonito. Y todo destrozado. Oye, hay unas escaleras que bajan ahí todavía más. Vamos a bajar a ver. Oye, lo de los arcos no lo hemos estado nosotros. ¿Dónde está eso? ¿No lo habéis visto? No. Baja por ahí. No. Está inundado. No, está inundado de agua. Ah, sí, el pozo. Pues está, pues tiene mucha agua, ¿eh? Entonces. Está lleno de agua. Madre mía, pues está inundado. Está inundado bastante. Cuidado ya. ¿Qué te parece? ¿Una cuadrilla? ¿Tú ves que no se ha metido? Está el agua, está inundado. Está inundado. Subimos, sí, porque se ha inundado todo, sí. ¿Dónde están los arcos esos? ¿Lo de los arcos dónde está? Hemos venido a
Aquella cogió una garrafa y vino. Cuidado, Miriam, con... Estas nubes, ¿eh? Cuidado. Sí, ahí está la puerta triangular. Vamos a la bodega. Fijaros lo que hay aquí. Mira, la Chus ha conseguido vino, mira. Ah, no, corchos. ¡Ojo con el agujero! Bueno, pues Chus, ya solo te falta la botella y el vino, ¿no? A ver. Mira qué bonito. Mira la puerta. Una foto ahí. Fíjate lo que hay aquí. Impresionante. Oye, es impresionante esto, ¿eh? Impresionante lo que hay aquí. Fijaros. La pena que está todo esto. Pues me imagino que sería donde entraban. Fijaros. Qué pena. Aquí. Donde tenían aquí las barricas. Estaría lleno esto. Qué pena de sitio. ¿Eso que se acaba ahí o qué? ¿Y allá se acaba ahí o qué? Es que es increíble cómo se han dejado perder todo esto. Si es que esto. ¿Verdad? Si es que esto es una barbaridad lo que hay aquí metido. Fíjate, si es que aquí. Por aquí seguimos. A ver, venid por aquí a ver, porque necesito luz. Lo que hay aquí, madre. Ah, es que aquí hay una escalera, mira. Fijaros qué almacén hay aquí, tremendo. Y aquí hay una escalera que está toda rota. Fijaros. Qué cosa hay aquí. Solo han dejado los focos del techo, mira, que ellos no llegan. Vamos por aquí, a ver. Aquí hay una puerta. Vamos a ver. Fíjate. Fijaros lo que hay aquí. Esto es tremendo de grande. Fijaros las instalaciones, qué pedazo de tuberías. Increíble. Increíble que se hayan dejado perder todo esto. Vamos a ver qué hay por aquí.
almacén. Los tubos. Llevas allí. Dejamos. Las cajas, corchos, en todos los sitios, miles de corchos, cajas, montones de cajas, increíble, qué pedazo de bodega, qué pedazo de sitio, y que esté todo abandonado. Bueno, ¿qué va apareciendo? Antión. Vamos por aquí. Oh, mira, 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 mira. No, de momento no. Ahora en la entrada, uf, hay que tener cuidado donde pisamos. Hay que tener un cuidado donde se pisa. Por aquí hay otra. Aquí están los ascensores. Aquí hay un ascensor. Hay un ascensor que sube aquí. Y esto pues da la vuelta por aquí. Y aquí se da la puerta donde no hemos entrado. Ahí donde están las barricas. Qué pena. ¿Dónde salimos ahí? ¿Dónde están los coches, no? No sabemos dónde está la peña. Cuidado, no pises por ahí. Bueno, pues. Conozco al que la ha chupado de. Aquí hay una puerta que está rota. Cuánta ubicado. Y aquí. Sí, salimos donde. Mira, están robando tomillo. Están robándole tomillo. Robándole el tomillo al hombre de la bodega. Ay, por aquí hay una. Por aquí se metían los coches, ¿o qué? No sé. Aquí. Hay otra entrada. Yeah.
Esta es la parte de arriba. Fijaros la altura que hay aquí. Esto parece que giraría con ese carril, esos motores, y giraría por todo por ahí para cargar lo que fuera. Vamos a bajar abajo, a ver si encuentro la cuadrilla. A ver si los encuentro porque no sé ni por dónde andan. Algunos están llevando vino ya, corcho y vino. Y las ganas de probarlo, además que tenemos. Aquí no, pues, bueno, ¿qué? ¿Salimos ya o qué hacemos? ¿Para arriba ahora? Oye, aquí te pierdes, ¿eh? Sí, sí, lo que hay aquí metido es una pasada. Tened cuidado donde pisáis, ¿eh? Y luego arriba, el puente grúa que hay. Sí, sí. Circular. Hubiera estado bonito verlo funcionar, ¿verdad? Sí. Oye, estos van como si conocieran esto de toda la vida. Es un gastacazo. Ya no sabemos salir. ¿Qué os parece? No sabemos salir. Llévatela, Mariano. Salimos por aquí. Por aquí. Cerrar la puerta para hacer la puerta. ¿Te la quieres llevar, Mariano, la puerta? No, si la puerta. La puerta, además, fíjate cómo es, mira que anchura que lleva, ¿eh? Y lo que pesa, ¿sabes lo que pesa esta puerta? ¿Eh? Que pesa un huevo. ¿Cómo que sí pesa? Pero fíjate, mira que anchura que lleva. Bueno, ¿qué? ¿Por dónde salimos? Madre mía. Ya están perdidos otra vez. ¿Qué te parece? Parece que por ahí hay una salida. Ahora veremos. ¿Qué os parece los aventures? ¿Eh? No hay derecho. Uno se lleva corchos. Sí, corchos. Sí, pero... Y bueno, esto no. Bueno, a ver si hemos encontrado un agujero. Va a salir. Venga. Bueno, ¿qué? ¿Hemos conseguido salir o qué? La verdad es enorme esta bodega. Buah. Venga. Sí, vaya, otra vez esto se pierde. Bien, venga. Al final hemos podido salir. Exacto. Las habitaciones, esas son las U3, las suites y las de abajo, esas son.